Okay, welcome back to the second half of the morning session. We're going to hear from Domestic Data Streamers. They are a team of designers and researchers based in Barcelona, and they develop and propose new methods of visualization centered in co-creation and interaction based on local language and a hands-on experience. They create really fantastic real-time data installations in spaces. They're very site-specific, and their installations interact with people and with the things that surrounds them to count things and explain them visually. They claim that their specialty is turning Excel forms into erotic lyrics. To explain what that means, please welcome Pau Pausa. Hola. Bueno, el título este ha generado mucha expectativa. Nosotros somos un laboratorio que trabajamos básicamente en nuevos lenguajes de información, de datos. Os pondré un poco en contexto de cómo está funcionando el mundo de los datos ahora. El 90% de los datos que existen a día de hoy han sido creados durante los últimos 2 años. ¿Qué significa esto? Significa muchas cosas. Significa que el mundo está cambiando mucho y muy rápido. Que si hace 5 años estábamos traqueando la ruta de un satélite que enviábamos al espacio o el movimiento de las placas tectónicas, hoy tenemos esta misma tecnología en nuestro bolsillo o en nuestra muñeca. Podemos datificar absolutamente todo, todos nuestros datos cotidianos. ¿Qué significa este dato también? Significa que casi la totalidad de datos que se generan a día de hoy han nacido, se han transmitido y se entienden de forma digital. Nuestra pregunta ¿es este medio digital el mejor para entender lo que estos datos realmente significan? Os explicaré un poco el proceso que desarrollamos nosotros de información. Existen 3 fases, básicamente. La primera es el raw data, lo que vendría a ser los datos más crudos, cuando recogemos datos, una base de datos, por ejemplo. A través de la jerarquización, del orden, de la segmentación de estos datos podemos conseguir información. Y después hay un último paso, que para nosotros es el más importante. ¿Cómo convertimos esta información en conocimiento? ¿Cómo hacemos que la gente entienda esta información? Para nosotros es a través de la interacción, a través de la experiencia, a través de la emoción. Vamos a hacer un ejemplo. Si ahora les preguntase a todos ustedes, a todas las personas que hay en esta sala, ¿qué edad tienen y a qué edad les gustaría morir? ¿O hasta qué edad les gustaría vivir? Podríamos rellenar toda una base de datos con todas las variables y después la podríamos segmentar, la podríamos ordenar y generar un infográfico sobre esto. Podríamos descubrir que la gente de mayor edad, de edad más avanzada, tiende a querer vivir más, mientras que hay un pequeño reducto en los 27 años que tiende a la autodestrucción. Todo esto sería información. El rol del diseñador durante los últimos 300, 400 años ha sido aplicar las herramientas del diseño. Ha sido aplicar composición, tipografía, color, el uso de las tendencias para hacer que esta información sea más accesible, sea más funcional, sea más entendible por un público cada vez más amplio. Nuestro proyecto pretende ir un paso más allá. Nosotros no pretendemos hacer infográficos. Nosotros pretendemos hacer infoexperiencias. El proyecto que os enseñaremos a continuación es un proyecto que hicimos en este mismo edificio hace aproximadamente 6 meses y le preguntamos a 1000 personas exactamente esta pregunta. ¿Qué edad tenía la gente y a qué edad quería morir? ¿Audio? In life, there are things which we are able to decide and others which we can't. Death is one of those things that plays between these two possibilities, where one can decide when to die, but not for how long they will live for. 800 balloons mark the point between one's real age and the age at which they would like to die, in contrast with their gender. The white balloons are the coordinates of those who don't know at what age they want to die, whereas the black balloons are the coordinates of those who do know at what age they want to die. A volatile and ephemeral peace that questions our desire to live, and an irrefutable end of a journey, or in other words, a lifeline. Bien, esta es de largo la instalación más grande que hemos hecho hasta el día de hoy. Y haciéndola nos dimos cuenta de unas cuantas cosas. Descubrimos que la forma en la que estábamos empezando a tratar los datos cambiaba absolutamente la forma en que íbamos a leerlos. De pasar a leerlos en una pantalla o incluso en un papel individualmente, a hacerlo colectivamente, generando discusión, generando discurso y generando un diálogo entre las personas que no solamente estaban leyendo los datos, sino estaban ofreciendo sus datos. A la vez, para preguntar según qué cosas, cosas como ¿a qué edad quieres morir? ¿O hasta qué edad te gustaría vivir? Necesitas generar una atmósfera adecuada para representar y para preguntar lo que esto significa. En Domestic estamos desarrollando varias líneas de actuación. Sonido. Una es la que acabáis de ver, son proyectos más personales, quizá más vinculados a nuestra propia inquietud. Y después tenemos otra rama de proyectos que vienen vinculados más por encargos. Este encargo, en concreto, lo desarrollamos para la plataforma Digital Behance, es una de las plataformas creativas más grandes del mundo. Y básicamente hacían un ciclo de conferencias y nosotros teníamos que generar un sistema de votación para que el público pudiese votar cuál de los ponentes prefería. Había 7 ponentes y el contexto era la fábrica Moritz, una fábrica de cerveza aquí en Barcelona. Desarrollamos un equipo de votación, una especie de cloud, de nube, donde la gente podía votar cada uno de sus favoritos, convirtiendo su voto en líquido, subiéndolo a esta nube de información para que finalmente acabasen unas botellas de la propia marca Moritz. Es una forma absolutamente diferente de tratar los datos, hacer branding con ellos de alguna forma. Esta es otra instalación que hicimos para la TIC Date, que son unas jornadas tecnológicas que hacen en Navas. Y básicamente, bueno, el mérito está en que desarrollamos todo el proyecto desde el proceso creativo y producción en 24 horas. Y subimos a Navas y generamos un sistema de visualización que les preguntaba a todos los asistentes del evento cuántas horas pasaban conectados y cuántas horas les gustaría pasar conectados. Funcionaba a diferentes niveles de profundidad, entonces lo que tú tenías que hacer era ir conectando las respuestas que tú dabas con estos hilos. Aquí nos encontramos con otro challenge, otro reto, que fue que no tener en cuenta parte del público. Nosotros pensamos que íbamos a unas jornadas tecnológicas, y eso era, pero no tuvimos en cuenta que en Navas hay una gran parte del pueblo que son gente mayor de 65 y de 70 años, y que cuando entraron en la instalación realmente pensaban que estaban dentro de Internet, literalmente. Y eso nos hizo reflexionar muchísimo sobre lo que estamos haciendo y a qué público estábamos representando y nos estábamos explicando. Y nos hizo como volver un poco para atrás para hacer este esfuerzo de explicarle a una persona que no entiende nada del contexto en el que estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Esto es el Data Cuisine, es un proyecto que no es original nuestro, es de Moritz Stefaner y Susan Redder. Y vinieron aquí a Barcelona a hacer un workshop, nos pusimos con ellos a trabajar en el primer momento porque es exactamente en lo que nosotros trabajamos, en nuevos lenguajes. Ellos lo que trabajan son nuevas formas de representar datos a través de la cocina, a través del sabor, a través de la temperatura, a través de la textura de lo que comes. En nuestro caso hicimos un experimento sobre el sexo, hicimos una encuesta sobre... En este plato se llama First Date Noodles y preguntamos a gente quién tendría sexo después de una primera cita. Los noodles que están más revueltos son los que tendrían sexo, mientras los que no están revueltos son los que no tenían. Y después hay una segmentación entre hombres y mujeres. También hicimos un infográfico sobre las mejores formas de llegar al orgasmo. Se llama Sugarzm y es un plato hecho con caramelo, básicamente. La idea era cómo puedes traducir unos datos, cómo tú comiendo un plato, algo tan doméstico como un plato, puedes entender infinidad de datos con una simple leyenda, ¿no? Sin hablar con nadie, sin ver absolutamente nada, simplemente comiéndolo. Esta es otra instalación que hemos hecho, actualmente está aquí en este edificio, para los premios LAUS, para el premio de la audiencia. En este caso lo que hicimos fue generar una pieza donde habían 371 probetas. Cada probeta era para uno de los nominados a los premios LAUS y la gente podía votar vía Twitter. Cada tweet se convertía en una pequeña gota de líquido que iba llenando y iba generando este infográfico, mostrando al final el ganador de los premios LAUS. Esta es otra instalación que hicimos para un festival de arte y espacio público, Bus Barcelona. En este caso, nosotros buscábamos la Golden Age. ¿Cuál es la edad que todo el mundo quiere tener? Le preguntamos a la gente qué edad tenía y qué edad le gustaría tener. Y cruzamos estos dos datos dentro de una matriz. De repente algo aparentemente ofensivo, como es que te pregunten la edad a una persona de 60, 50 o 70 años, se convirtió en algo absolutamente diferente. La gente hacía cola para dar su edad, para dar sus datos, y entendimos que se estaba estableciendo una especie de intercambio. Ellos estaban dando sus datos a cambio de una experiencia absolutamente diferente, a cambio de poder compararse con el resto de personas. A cambio de poder participar en una instalación mayor. De esta instalación sacamos unas conclusiones, que es que existe una diagonal bastante clara, lo que significa que la mayoría de personas están contentas con la edad que tienen. Y hay un pico en los 40. La mayoría de gente en los 40 es muy feliz con la edad que tiene. Bueno, esta es otra instalación que está funcionando. a día de hoy está en la exposición de Big Bang Data en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. En este caso nos preguntamos cómo podíamos sacar un dato cuantitativo del impacto que tiene una obra de arte sobre el público en una exposición. El experimento que hicimos fue sobre 5 diferentes obras de arte que hay en esta exposición. Las analizamos, empezamos a trabajar con un equipo que se llama Contrast y básicamente trabajan con sensores. Cuentan personas. Lo que hicimos fue contar cada segundo que los visitantes pasaban enfrente de una obra de arte y visualizarlo a través de relojes de arena. Construimos 5 diferentes relojes de arena que representaban cada una de estas 5 obras, generando estas montañas de arena que representaban eso, el impacto. Bueno, y ya más a modo de reflexión de cómo estamos pensando nosotros ahora y hacia dónde queremos ir, está claro que vimos en un momento de boom en cuanto a la palabra data y big data aún más, filósofos, antropólogos, economistas, parece que todo va alrededor de esto. Sin embargo, aún vemos hoy cómo utilizamos el mismo gráfico de PowerPoint para explicar los ingredientes de una pizza a 4 estaciones y los muertos de los últimos 10 años en la guerra de Irak. Aún nos falta mucho para entender cómo funcionan los datos y, sobre todo, cómo los tenemos que explicar. Esto pasa, sobre todo, por la trascendencia que tienen las cosas. Desde la literatura, al cine, a la televisión, a los hechos más históricos han pasado a la trascendencia a través de cómo los hemos explicado. Hace 5 años tuve una experiencia cuando estuve en Auschwitz, en Birkenau, y vi una instalación que para mí fue la primera infoexperiencia que encontré. Es una instalación que está hecha con el pelo de las últimas víctimas del campo de concentración y representa mucho más que todas las películas, que todos los libros, que todos los datos y números que jamás hubiese recibido yo sobre lo que pasó allí. Esta experiencia o infoexperiencia es mucho más impactante y mucho más trascendente que lo que yo había visto hasta entonces. Pero no hace falta ir a eventos tan dramáticos. Es algo que te lo puedes encontrar en la misma naturaleza. Esto es el Pantá de Sau y de vez en cuando yo pasaba por allí. Siempre que pasaba por allí desde pequeño, me fijaba en una particularidad que tenía, que es que tenía esta pequeña ermita en el centro. Siempre que pasaba por ahí era diferente. A veces aparecía o desaparecía. Y para mí esto era un infográfico. Para mí esto representaba mucho más que saber el número de litros o de galones que habían en ese río. Para mí esto me generaba una inquietud mucho mayor, una trascendencia de lo que estos datos significan, una vinculación directa con algo real, físico. Como diseñadores, nosotros tenemos la responsabilidad en esta era de información, de desarrollar nuevas herramientas que nos permitan entender lo que los datos significan. Porque será cuando entendamos lo que estos datos significan que nos empezarán a importar. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o any question, English too. Yeah. Hola, muchas gracias por la presentación. Me ha quedado la duda de en qué sentido es diseño abierto. No sé si es que colgáis las bases de datos para que se puedan consultar o tenéis base de datos en software libre o cómo va. De hecho, estamos empezando a trabajar en esto porque, bueno, todo el tema de los datos cada vez está más protegido, por suerte, y estamos desarrollando las formas de abrir todos nuestros procesos para la gente. Al principio los teníamos completamente abiertos, ahora los hemos tenido que proteger un poco por seguridad para las personas que participan en nuestros eventos. Pero sí, la intención es abrir todo esto al público. ¿Has pensado en trabajar en información cualitativa? Entiendo que ahora son preguntas simples, como 1 y 0, pero no sé, en cualitativa, que es más complejo el fenómeno. Absolutamente. El objetivo es empezar a generar procesos más complejos. Teniendo en cuenta que llevamos ahora 10 meses con el proyecto, estamos intentando hacer como paso a paso, intentando entender todas las herramientas. Aún hay muchos procesos que tenemos que perfeccionar, muchas piezas de las que no estamos del todo convencidos. Y hay una parte que es muy importante, que no es solo la información que tratamos, sino cómo la tratamos. Cuando hablamos de este proceso de 3 fases, hablamos de que estamos captando la información de una forma muy determinada. Estamos haciendo que la gente colabore y dé sus datos. No estamos utilizando datos de otra persona en ese momento, ¿no? Luego los estamos gestionando y los estamos visualizando. Entonces, cada una de estas fases se puede hacer mucho más complejo, pero ahora estamos intentando mantener simple para controlar perfectamente cada una de estas partes, para poder luego desarrollarlas un poco más. Bueno, gracias. Thanks, Pau. I remind you all that you had a free ticket to the Big Bang Data exhibition as part of your welcome pack. So you might want to make good use of that. Okay, now our